amigos, bienvenidos a Alto Riesgo, tu programa de deportes extremos. En el día de hoy vamos a tener mucho deporte, las mejores entrevistas, música, arte y mucho más. Hoy también vamos a conocer Playa Honda. Es la principal playa del municipio de San Bartolomé y podemos decir que se une a la playa de Guasimeta frente al aeropuerto. Así que mientras empezamos a recorrer este hermoso lugar, los dejo con los avances del día de hoy. Compartimos un día junto a Emilio Camerino, DJ y skater de la isla de Lanzarote. Podrás disfrutar de estas imágenes de bodyboard junto a los bugueros locales. Conocerás a Jorge y a Jairo, que nos contarán sobre la situación del BMX dentro de la isla. Desde la tienda Pánico Streetwear conocerás a Diego y a Germán, dos jóvenes artistas que nos enseñarán sus trabajos. Llegamos a Caleta Caballo, en donde entrevistamos al surfista Daniel González. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É resto de toco, é pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira. Acabamos de llegar a mi humilde morada y venimos de la tienda de tatuajes de Dubi Tatu, de la calle Real. Tatuaje este tiene un significado para mí porque believe es creer y yo creo que puedo llegar a ser feliz a través de la música y transmitiendo a la gente la música que yo hago. He venido a enseñar un poco mi humilde estudio, donde hago mis producciones e intento hacer mi música para que llegue a otro sitio, puesto que llevo un montón de años dedicándome a esto, unos 10 años. Todo empezó cuando mi amigo Pablo llegó a mi casa con un programa de ordenador de los primeros que había, BaseMaker me parece que era, y desde ahí pues fue instalar el programa y quedarnos flipando y encantarnos el rollo de la música electrónica y empezar a hacer música, y de ahí a 2 o 3 años empezar a escuchar nuestra música por toda Andalucía. Producíamos un estilo llamado Breakbeat. Lo más que tal era como enseñaros más o menos el programa que yo uso para componer mis temas. Es el Cubase, que supongo que más de uno que conozca el mundillo sabrá qué programa es porque es muy conocido. Aunque ahora en la actualidad se utiliza mucho más uno que se llama Ableton Live. Sí, que después para hacer otro tipo de cosas, cuando hacer directos y tal, usaremos Ableton y tal, pero para producir me gusta este. Bueno, pues ahora nos encontramos aquí con otro de mis cacharritos, que este lo uso ahora mismo para ir a poner mi música, para que la gente pueda escuchar la música que hago y algunos temas también de por ahí que me gustan y hacer mis sesiones y mi set. Nada, tengo pensado ahora mismo de cambiar también de máquina, porque la verdad que quiero empezar a hacer live mis temas en directo y necesito otro tipo de instrumentos. Dubi Tattoo y Piercing, estudio dedicado al arte corporal. 8 años en Arrecife ofreciendo su experiencia y calidad. Agradecemos vuestra fidelidad. Dubi.
una playa muy visitada por los residentes de Playa Honda, pero a la vez muy tranquila. Es muy ancha en algunos sectores, lo que permite disfrutar de amplitud, ya que las personas se distribuyen a lo largo y a lo ancho de la playa. Y cuando las condiciones climáticas lo permiten, también es una de las playas elegidas por los amantes del kitesurf. Y ahora los dejo con más programa mientras sigo recorriendo Playa Honda. Canario o resides en las islas, ven y aprende a surfear con Clandestino Surf y disfruta de tu 50% de descuento en todos los cursos de surf y bodyboard. Hola, buenas tardes o buenos días, me llamo Jairo Pérez Hernández, encantado. Y aquí mi compañero Jorge Enrique Hernández Rodríguez. Y venimos aquí a demostrarles lo que es un poquito el BMX. Y bueno, nos encontramos aquí en Arrecife, en el skatepark, al lado del Cabildo. Y nada, promocionar un poquito lo que es el BMX, que no es muy conocido en la isla. Y que animar a los chicos y a la juventud que vengan a saltar las rampas para pasárselo bien, para que se diviertan un rato y para que disfruten de lo que es el BMX. Comentarles también que hace tiempo aquí en la ciudad de Arrecife habían unos eventos muy, muy buenos, se llamaban Water Jam. Les explico más o menos cómo va el tema. Water Jam. Water Jam es un evento de cultura de lo que es un poquito de ciudad, ¿no? El Water Jam en sí era una rampa al final de un pantanal y nosotros los bikers o los BMX y los skateros también, pues se dedicaban a tirarse al agua haciendo miles y miles de trucos. También había un poquito de ambiente de música. Habían cantantes, había raperos, un poquito de exhibición de breaker y tal. Y bueno, eso un poquito se ha perdido también en la isla y queremos otra vez que incentivar a la gente para volver a esos eventos que habían antes y volver a esa antigüedad que teníamos tan gloriosa antes. Bueno, y también nos gustaría pues llamar un poco la atención de las tiendas y demás y que se involucren en este tipo de deporte, las tiendas de bicicletas y demás, porque es un deporte que está volviendo a nacer aquí en la isla de Lanzarote. Nosotros llevamos ya bastante tiempo sin montar, hemos visto que la gente está volviendo a coger el tema de las bicicletas y demás, y la verdad que es un deporte muy bonito. Nosotros hemos tenido lesiones y demás, porque las lesiones siempre están ahí, un deporte de riesgo, pero es un deporte la verdad que vale mucho la pena. Y les recomendamos que en un principio, al comenzar, los niños y demás que nos vean y les guste el deporte, usen un poco de protección y demás por cascos, coderas, rodilleras, porque las caídas siempre están ahí, ¿no? Y una lesión ahora la verdad que con el tiempo ya después se va notando. La verdad que es bastante importante estirar antes del comienzo de la actividad. Nosotros le solemos dedicar al día unas dos horas y media, más o menos todos los días. También queremos comentar el tema de las zonas que tenemos aquí en la isla para practicar este deporte, el BMX. Nosotros aquí en Lanzarote, en Arrecife, exactamente, que es donde nosotros estamos, para los niños más bien, de los otros pueblos también hay y demás, pero donde más se concentran casi siempre es en el skatepark de Arrecife. Recordar que es un skatepark, es para skate, no es para bici. Nos gustaría tener algo homologado para nosotros, un bikepark. Un parque indoor, por ejemplo, cualquier nave, aquí hay un montón de naves abandonadas y demás que se podría hacer, y pedir también un poco, ¿no?, la comprensión de los ayuntamientos, el cabildo y demás, para si se puede en algún caso montarnos algo donde nosotros podamos estar.
Te digo, el deporte este es un deporte donde las bicicletas alcanzan bastante velocidad. Aquí en el skatepark hay niños, hay gente con skate, patinando, que es en realidad para lo que es. Y la verdad que un golpe con una bicicleta podría ser bastante, bastante mal, ¿no? Entonces pediríamos algún sitio para nosotros, una zona para nosotros poder practicar este deporte. Un agradecimiento a los chicos de Deporte Extremo, agradecerles por el apoyo y toda la sesión que nos han pegado hoy. Y bueno, un saludo también para mi familia y mis amigos que están ahí siempre apoyando y dando ganas para hacer este deporte. Y bueno, muchas gracias por vernos y espero que les guste nuestra exhibición. Dar las gracias a Alto Riesgo por la oportunidad de expresar lo que significa para nosotros este deporte. Y nada, agradecimientos también a mi familia, a mis amigos que me han estado apoyando siempre y a mi novia que si no me mata. Y nada, sin más ya despedirnos, espero que les haya gustado la sesión, el vídeo y saludos. Años de trayectoria ofreciendo las mejores marcas Quicksilver, DC, Hurley, Riff, Longboard, O'Neill y muchas más. Te esperamos. Nos encontramos en Pánico, me llamo Germán, tengo 17 años y pinto para Pánico Greater Team. Me llamo Diego, estamos aquí en Pánico, donde nos dedicamos a pintar para el jefe Álvaro. En el instituto dibujaba en clase y tal, y conocí unos chicos que pintaban. Y empezamos a venir a Pánico los findes, comprar botes y bueno, manchar un poco por ahí. Uno de los concursos más destacados aquí de la isla, aunque estoy siempre en todas las exhibiciones, fue el 2010 en el Urban Fest. Hace un par de años aquí en Los Pantanales, en la pared del Club Náutico. Para mí el mejor evento así organizado, porque básicamente pintamos en una pared y nada, se hizo un mural bastante bien, lo que a las semanas en el ayuntamiento lo acabo borrando. En cuanto a estilo, no me gusta mucho estancar, me gusta mucho variar, ir mejorando en cada técnica, aunque últimamente lo que más hago es surrealismo. Mi estilo básicamente ha sido siempre el realismo. Es lo que más me he fijado y lo que más he trabajado. Pero he mirado varios autores y he ido probando un poco de todo también. A nivel canario hay bastante nivel. Hay algunos grupos como Sabotaje al Montaje, son de lo mejor que hay. También está Confusión, que pintó el niño gigante que está al lado del Gran Hotel. Sí, algún artista individual, Kant, que está aquí de Lanzarote. Ahora mismo estoy terminando lo que es el grado superior de ilustración y mi proyecto ya mismo es cambiar todo este espacio. Se supone que va a ser la próxima zona de vestuario femenino y darle un toque más femenino, hacerlo más dinámico. Bueno, aparte también de muros, realizamos trabajos para Pánico Streetwear y bueno, hacemos encargos de a lo mejor habitaciones, locales, pintamos, customizamos gorras, tablas, skate, tablas de surf, un poco de todo básicamente. Las dos tablas, pues bueno, la primera, que es la de la cara de la chica que está casi acabada. Vi la foto y me gustó bastante y no sé, a veces lo tengo más meditado y otras veces improviso un poco mientras voy pintando. La otra, una ilustración que bueno, ya tenía hecho el boceto, más que meditado, sino improvisando un poco con el corazón. Quería agradecerle a Pánico y Álvaro, que siempre nos ha estado apoyando desde el principio, trayéndonos nuestro material, justo el que necesitamos. A mi hermano, que me compró mi primer rotulador con el que empecé. Las gracias a Álvaro por siempre haber estado apoyando, que ya son bastantes años los que llevamos pintando aquí para la tienda. Y nada, siempre nos ha ayudado en los eventos, nos ha dado el material, se ha estado preocupando por todo. A mis padres, porque también me apoyaron a la hora de pintar y tal, y bueno, a mis amigos que también me han apoyado cuando he tenido eventos y concursos o lo que sea.
paseo marítimo llega hasta la ciudad de Recife y cada día ofrece más y mejores restaurantes. Esto explica por qué muchos lanzaroteños eligen venir a comer a esta zona los fines de semana. Llegamos al centro comercial Deyland, que ofrece la mayor y más completa oferta comercial y de servicios de la isla de Lanzarote. Hola, me llamo Daniel González Mesa, soy de aquí de Lanzarote y llevo 20 años surfeando y vivo aquí en Caleta de Caballo, una buena zona donde se encuentran, como podréis comprobar, buenas olas. Empecé a surfear cuando vivía en Las Palmas, estuve surfeando allí en la playa de la Cícer, empecé con un buggy, también en Arrieta, que aquí veraneaba y pasaba las navidades aquí siempre en Arrieta con la familia. Y en Órsola cogía muchas olas también. Bueno, en la isla esta hay muchas olas, la verdad. Pero la más constante suele ser la izquierda en La Santa, San Juan, aquí mismo en Caleta Caballo. También suelen haber olas casi todos los días. Pero posiblemente la preferida es la izquierda de La Santa, porque la ola, aparte de ser tan perfecta, tiene potencia y es mucho mejor para hacer maniobras más radicales. A nivel canario, las dos mejores islas para surfear es Fuerteventura y Lanzarote. La verdad es que Fuerteventura también, las distancias son un poco más largas, pero también tienen muchas olas. En la costa del oeste tienen bastantes olas, pero me quedo aquí en Lanzarote. Suelo practicar otros deportes como nadar, el correr, también estoy practicando un poco de yoga y estiramientos que compaginan, y de vez en cuando le pego un poco al tenis, juego un poquito al tenis para divertirme, cambiar un poco de deporte, que siempre es bueno compaginarlo con otros deportes, porque si no te quedas muy, muy rígido. Pues la verdad es que la primera vez que fui a Indonesia fue en el 2004, que tenía muchas ganas de irme, la verdad. Me habían contado que es un sitio precioso, con agua caliente, y hay un ambiente bastante de surfing y muy bueno, la verdad. Son experiencias que nunca olvidaré. He estado en el 2004, en el 2009 y ahora estuve el año pasado otros dos meses. Bueno, los patrocinios están un poco difíciles aquí con la crisis que hay en España, pero bueno, tampoco uno se busca las castañas del fuego para sacarse sus cosillas. La gente también, los amigos de las tiendas y eso, nos hacen buenos precios a la gente que llevamos años surfeando, que saben que no tenemos patrocinadores, entonces pues nos dejan las cosas mucho más baratas y ahí estamos. Hay gente que está empezando a surfear bien también, pero siempre solemos ser los mismos de siempre, los chicos de Famara, la gente de aquí del pueblo, o sea, gente de Arrieta también, que siempre seguimos siendo los mismos. Pero bueno, lo que sí veo es un poco de más buggy ahora por la zona. La verdad es que tenemos buenos surfistas. Jonathan es un buen surfero, la verdad es que me encanta su surfing, es un surfing muy, muy, muy fluido. Como Fran, por ejemplo, que surfea también muy bien, ¿sabes? Surfean todo tipo de olas. José María Cabrera también, que es una bomba. Manolito Lescano, Marquitos también, que se hace los tubos del Invernón. Pues nada, saludos a todos mis amigos, a todos los que surfean, y les invito a que vengan a la playa
no solo en verano, sino en invierno, que hay buenas olas también. Darme a conocer mandando mis demos de mis temas por internet y que es lo que más se suele hacer ahora, e intentar vender mi música en portales de música electrónica. He tenido suerte y he estado trabajando con un sello de discos llamado Soul Goose Recording, y ahora hace un mes también me han sacado un EP a la venta, un sello de Madrid que se llama Total Music Records. Este último año he estado trabajando bastante, han estado empezando a contar más conmigo, porque me está dando a conocer un poco más la isla. Yo he estado pinchando por varios sitios en Arrecife, he estado pinchando casi por todos sitios de la isla, más en Lago Mar, y la verdad que bastante bien. Y lo que tengo pensado ahora para un futuro es seguir produciendo mi música, intentar hacer mis temas en directo y a ver si puedo darme a conocer un poco más en la península y salir fuera. También que me dedico a hacer skate, que llevo 16 años por lo menos, si no más, haciendo skate, y es un deporte que me encanta, me necesito hacerlo porque como lo llevo dentro, si no lo hago me siento mal conmigo mismo, y es una forma de ir a hacer skate, llegar a casa despejado, motivarme con la música, me llegan las ideas. Si algún día no salgo es como que me cuesta más trabajo estar aquí metido si sé que no he hecho mi deporte. Un saludo muy grande a todos y espero que os haya gustado el rollo, la música y tal. Saludos. Thank you.
pedra é o fim do caminho. É resto de toco, é pouco sozinho. Y de esta manera llegamos al final del programa. Además de agradecer a nuestros televidentes y patrocinios que nos apoyan semana a semana, queremos darle las gracias a todos los deportistas que nos dedican su tiempo, siempre con excelente predisposición, para que Alto Riesgo te muestre las mejores imágenes de los deportes extremos. Y ahora sí, me despido, nos vemos el próximo jueves a las 22, aquí en Alto Riesgo, tu programa de deportes extremos.